Nosotros siempre dijimos que el libro acuerdo entre las partes era fundamental, porque el que no interviniera el Estado en contratos privados, como es el contrato de locación, permitía que las partes se pusieran de acuerdo en cuánto iba a ser el monto de alquiler, el tiempo de actualización, ¿sí? Esa medida la vemos positiva, pero repito, debe ser de forma ordenada, clara y concreta para que no despierte una vez más confusión en la sociedad. Bien. Es muy importante ser claros ante la sociedad, porque hoy por hoy, incluso con la ley 27.337, sigue habiendo confusión tanto en propietarios como inquilinos de cuáles han sido las modificaciones que se realizaron, y bueno, eso lo estamos trabajando nosotros como corredores inmobiliarios asesorando a la sociedad. Bien, se está analizando también el tema de la dolarización, que es una de las principales propuestas de Javier Milei. ¿Cómo creen que esto podría impactar en el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario en sí, en la parte de venta, está dolarizado. La realidad es que hay inmuebles ofrecidos en dólares, y la mayoría de las operaciones se cierran en dólares, al dólar que se consiga. Creo también que la implementación de la dolarización va a llevar tiempo. No es claro qué tiempo va a ser, si a corto, mediano o largo plazo, pero la verdad que en el mercado inmobiliario, en la parte de ventas, está dolarizado, prácticamente no se cierran operaciones en pesos, te diría que un 95% es en dólares, y con una dolarización digamos que se formalizaría lo que ya viene pasando, básicamente.